digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros como todos los martes en un programa de Café con sabor amargo con Don Luis Correa. Luis, gracias por estar con nosotros como cada martes, Luis. Muy buenos días, Gerardo. Buenos días, Fernando. Buenos días a la producción, al resto de la producción. Buenos días a todo el público. Luis, jueves 7. Ya estamos 8 de junio. 6 de junio, ya se cumplió lo dicho. Me da mucho gusto, y lo tengo que decir, que la ciudadanía respondió, que México respondió, y si alguien quería ser dictador, pues se le puso un pequeño hasta aquí. Cuando vemos los resultados que todo el mundo esperábamos, y sobre todo el presidente esperaba que el Congreso de la Unión ahora sí arrasara nuevamente, vimos que esta vez por la voluntad ciudadana, aunque le duela al PG, no logró ser la mayoría absoluta, sino una mayoría simple, Luis. De verdad, bueno, la gráfica, hijo, me da mucho gusto ver esta gráfica, realmente me da mucho gusto, Luis, porque a pesar de que él estuvo toda la campaña como principal promotor, la gente salió a votar, que eso fue para mí verdadero éxito, que la gente haya salido a votar, a defender su voto y evitar que esta cuarta deformación siga en México, Luis. Sí, mira, realmente al analizar las cifras, pues obviamente los que están a favor de Andrés Manuel dicen que no perdió la mayoría calificada, porque realmente Morena de manera directa no tenía esa mayoría. En eso tienen razón, pero es la manera de presentar algo que realmente sucedió en este 6 de junio. ¿A qué me refiero? Que efectivamente no tenía la mayoría calificada Morena, no quiere decir que no la hubiera ejercido. De hecho, lo que Mario Delgado llamó en su momento la ingeniería legislativa o ingeniería política, por la cooptación o adquisición de diversos diputados de otras fracciones, lograron ejercer la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Eso es un hecho. Y lo que el presidente de alguna manera quería y convocaba era tener esa mayoría calificada como producto del voto directo de los electores en respaldo a su política en este país. Y eso es lo que los ciudadanos le niegan. Mira, yo recuerdo, como es una elección intermedia, recuerdo que Vicente Fox, de alguna manera, convocaba a los ciudadanos de todo México a que en la intermedia le dieran la mayoría legislativa. Me acuerdo, el eslogan era quítale el freno al cambio, ¿no? Bueno, pues resulta que ubicándonos en 2021, los ciudadanos de México decidieron ponerle un freno a eso que el presidente le llama cambio o le llama la cuarta transformación. Resulta que el presidente convocó a que le dieran más facultades y los ciudadanos dijeron no, te damos menos. Y ese es básicamente el símbolo, independientemente de la dimensión en que se haya logrado. Cuando tú dices parcialmente, a ver, el asunto es hacia dónde van los ciudadanos y hacia dónde va el presidente. En esta elección se ve claramente que los ciudadanos van en un rumbo y el presidente va en otro rumbo. El presidente convocó a que le entregar más el control político de este país y los ciudadanos le dicen no, te entregamos menos. O sea, quiere decir, Gerardo, que si bien hay muchísimos millones de mexicanos que aún creen en Andrés Manuel, millones de mexicanos que votan por Morena son menos que los que antes estaban dispuestos a seguir
ciegamente a Andrés Manuel. Ya ni siquiera se puede hablar, y yo creo que yo nunca, yo siempre he tratado de no hacerlo, y yo invitaría a aquellos que se oponen a Andrés Manuel a no hacerlo. También me voy a atrever a dar un consejo, que dicen que el peor consejo es el no pedido. Dejar de ser ofensivos con quienes reciben aportaciones del gobierno federal, que no de Andrés Manuel, para tratar de solventar sus necesidades económicas, esos famosos llamados programas sociales, que por un lado el que los da tiene la pretensión que se conviertan en votos, y afortunadamente le interesa la libertad del ciudadano, dicen, cuando menos no necesariamente. Porque si el presidente anuncia que hay 25 millones de gente en los programas sociales y obtiene menos de 20 millones de votos, pues resulta que hay gente que tiene esos ingresos de parte del gobierno federal que dice, sí me los entregas tú, pero no es de tu bolsa. Y aún siendo de tu bolsa, no me estás comprando la voluntad para el día de las elecciones, sino estás tratando de, así lo has dicho profusamente a los cuatro vientos, que es un intento de reducir el abismo socioeconómico en la sociedad mexicana, y es un intento por resarcir parcialmente el daño en materia de justicia social que durante tantos años han padecido el grueso de la población mexicana. Entonces, hay que también entender esto, porque desafortunadamente, Gerardo, siempre las noticias, y las noticias políticas no son la excepción, muchas veces nos quedamos con los titulares y no entendemos exactamente, o no vamos al texto de la nota para entender, y en este caso los hechos, no vamos a los aspectos particulares del hecho, ¿qué trae consigo eso de los hechos que se sucedieron de alguna manera con la pronunciación pública de votación del Senado? Y sucede eso, que la sociedad le dice no más facultades, menos, que los beneficiarios de los programas sociales dicen me ayudas, no me compras, y que hay una sociedad que es directamente gobernada desde hace años por Morena, que viendo el ejercicio de manera directa gubernamental, no refrenda su apoyo a ese partido. Nacionalmente lo vemos en la Ciudad de México, localmente lo vemos en Valladolid, por ejemplo, ¿no? O sea, como poblaciones que han tenido gobiernos morenistas, de repente se retractan de continuar por esa ruta, no así de repente toda la zona noreste del país que no ha tenido gobiernos morenistas y ahora todavía sigue alentando o alimentando en los mexicanos la esperanza, ¿no? O sea, sigue representando Morena la esperanza para muchos mexicanos, aun cuando habemos otros que tenemos una interpretación diferente de lo que pasa en esa zona del país con respecto de Morena. Oye, Luis, los mexicanos no creían en el PRI ni en el PAN, no creían ni en el PRD, no creían en esa alianza. Pero sin embargo, los mexicanos dijeron, espérate, o sea, híjoles, tenemos que hacer algo para evitar que AMLO siga avanzando, que esta cuarta deformación siga avanzando. ¿Será, Luis, que los partidos políticos habrán entendido el mensaje ciudadano o seguirán en lo mismo de siempre? Que eso es importante. Yo creo que eso hay que esperar más cifras y más tiempo para un análisis ponderado, todo ese tema que metes, y voy a decir por qué, o voy a tratar de explicarme por qué pienso así. En primer lugar, no necesariamente los triunfos obtenidos fueron por alianzas. Verbigracia, Querétaro, ¿no? Uh-huh. Es un hecho, lo que sí es un hecho es lo que tú señalas, que los ciudadanos
que dices que no creían en los partidos, yo no sé por qué lo pones en el pasado, lo pudiéramos poner en presente, o sea, el 6 de junio, aunque es pasado en dos días, pues de alguna manera la circunstancia genérica, cultura y convicciones, pues más o menos son las mismas en este país. Creo que la desconfianza respecto de los partidos políticos y de algunos en particular sigue pesando en el ánimo social. Por eso más resalta el aspecto que tú señalas del mensaje ciudadano. A pesar de creer que has sido corrupto, creer que no has llevado el gobierno bien antes, creer muchas y muchas cosas y poderlas afirmar con contundencia, resulta que es más mi deseo de que el presidente de la República no tenga mayor amplitud de manipulación, mayor espacio de acción y que se recupere los controles que acotan la presidencia en México, ¿no? Que le abonan a la constitucionalización, es decir, al comportamiento de acuerdo a la Constitución de la vida nacional y que haya esa separación de poderes, ya haya el respeto a los poderes diferentes de otros órdenes, ¿no? Como el estatal y el municipal. Entonces, a ver, el mexicano, a pesar de sus cuestionamientos de la política, los políticos y los partidos, decide actuar predominantemente, vamos, pone en su orden de prioridad no permitir que el presidente siga ampliando sus facultades, sea legales o sea metaconstitucionales, o sea de facto, por decirlo de otra manera, de hecho, ¿no? Entonces, el mensaje de los ciudadanos está claro. Que los partidos políticos lo entiendan, perdóname, déjame ir por una segunda opinión, como cuando la del médico no te gusta, ¿no? Yo veo difícil que los partidos políticos, a pesar de que se hayan atrevido, en el mejor sentido de la palabra, a hacer una alianza, me parece difícil que los partidos vean con toda claridad la demanda ciudadana, porque ven tempestad y no se hincan, vamos. Creo que mucho más debieran hacer por transitar más allá de sus fronteras en materia de actuación, porque en buena medida siguen protegiendo sus intereses internos. Uh-huh. Es más la acción dentro de los partidos por la disputa de los controles directivos o de nominación de candidaturas que de amplitud de respaldo ciudadano. O sea, se siguen dirigiendo hacia sus mercados, siguen tratando de controlar a sus votantes internos, siguen tratando de imponer sus cuotas a conveniencia de grupo y están dejando en buena medida de hacer el trabajo externo, de jalar más gente hacia su causa y que los ciudadanos vean sin recelo a los partidos políticos. El problema es que desde hace mucho tiempo, Gerardo, los ciudadanos ven con recelo a los partidos políticos y a los políticos. ¿En qué sentido? Que el ciudadano ve que el partido lo usa a él, bueno, específicamente en materia del Partido Acción Nacional, su fundador le imprimió claramente su sentido de ser útil, de buscar ser útil, de ser él usado, o sea, un instrumento es lo que se usa para una acción, ¿no? Pues el partido político debe ser un instrumento de la sociedad para producirse una mejor sociedad y mejores gobiernos. Ese es el propósito de un partido político. ¿Por qué existe el recelo ciudadano respecto de los partidos políticos? Porque el ciudadano se siente usado por los partidos políticos. El ciudadano no ve que pueda usar a los partidos políticos como instrumento de superación social o como el instrumento de defensa frente al gobierno, no. Ve a los partidos como se ven a ellos como un instrumento de los partidos. ¿Por qué?
porque los partidos políticos en buena medida han manejado al pueblo, a los ciudadanos, como parte, como carne de cañón o como elementos para hacer valer el interés de quienes dirigen el partido político, en lugar de poner el partido político al interés de los ciudadanos. Entonces, hombre, el recelo no es gratuito. El recelo ciudadano respecto a los partidos políticos no es gratuito. Me parece que el reto de cara al 2024, que se disputará la presidencia de la República nuevamente, es pues, todavía abrirse más los partidos y acreditar ante los ciudadanos que están dispuestos a ser instrumentos de la sociedad para, y no anden buscando quien los fortalezca para que ellos protejan sus intereses. Si esto se logra en los próximos años, lo que ya se evidenció en esta elección del 6 de junio, que es una sociedad dispuesta a acotar el poder fáctico presidencial, específicamente de AMLO, con todo y que hay millones de mexicanos que aún creen en la persona, no en su ejercicio gubernamental, porque lo he dicho anteriormente, que lo descalifican o lo reprueban en el ejercicio gubernamental, pues seguramente va a haber más ciudadanos dispuestos a respaldar a los partidos políticos y sus propuestas específicas de candidatos. Y entonces los candidatos, más allende de sus adeptos originales, de sus militantes o de sus votantes tradicionales, se van a ver arropados por un pueblo que quiere que ellos sean el instrumento de la defensa de los intereses de ese pueblo. Eso es lo que está por verse en los próximos años. Digamos que el 6 de junio, hace dos días, es una muestra de sí el deseo de los mexicanos y de lo que puede hacerse en función del objetivo. De verdad, Luis, por eso a mí me da gusto de ese, de verdad, de ese despertar ciudadano, de ese despertar ciudadano que dice, espérate, oye, yo ya chole con tus mañaneras, ya me fastidia tus mañaneras, ya no te creo, a pesar de que los partidos políticos caigan en tu juego, en tus provocaciones, nosotros los ciudadanos ya decimos no. Y voy a votar por los partidos porque no me queda otra para ponerte un hasta aquí. Y ese mensaje, Luis, ojalá, te digo, ojalá que los partidos lo entiendan. Como tú dices, no es por el verde, por el azul, por el morado, por el tricolor que ya desapareció, sino es porque los ciudadanos dicen, ya, queremos algo que me represente realmente, como tú dices, mis intereses, no los intereses de tus compadres y tus amigos que están en tu nómina. Y eso lo vemos reflejado, Luis, aquí en Mérida, aquí en Yucatán, cuando ves que viene un choque entre el PRI, que tiene candidatos en todos los partidos políticos. Cuando vemos a candidatos que jugaron durante dos años, a funcionar, a sus listas líderes a favor de ellos y no a ciudadanía, el resultado aquí en Yucatán es contundente, Luis. Y será la debacle del PRI de ser mayoría en el Congreso, de mayoría en los municipios, se pierde completamente. Sí, realmente lo que en Yucatán sucede es digno de comentarse. Solo una vez anterior habíamos visto, y en ese entonces fue histórico, en la elección intermedia local, hablando solo de la localidad, se le diera la mayoría al Partido Acción Nacional gobernante. Con Patricio sucedió en 2004, hoy nuevamente sucede, pero la contundencia con la que sucede hoy es impresionante. O sea, hay que decirlo con toda claridad. Obviamente obedece a muchos factores. Yo nunca me he inclinado a explicar por un solo factor. Yo no soy de interpretaciones unifactoriales. Los sucesos definitivamente tienen circunstancias o factores predominantes, pero hay muchos otros que también inciden, ¿no? Y es un hecho que
pues la percepción del gobierno del estado es clave, clave para un avance del Partido Acción Nacional, lo menos con el membrete del Partido Acción Nacional como partido en disputa, es evidente, es incidente la fortaleza de la presencia del gobierno del estado. Obviamente también incide la adquisición de cuadros que fortalecieron las aspiraciones en ciertas zonas, ¿no? En otros lugares donde hemos ejercido el poder, pues definitivamente es una validación ciudadana a ese buen ejercicio gubernamental. Le estoy hablando específicamente de Mérida. Hay distintos factores, y uno de los que favorece, pero en realidad es en términos negativos originalmente, pues es el desplome del PRI, que en su momento también lo comentamos. Yo lo dije ampliamente en diversos programas, que la participación como candidato de Mérida por el PRI de Jorge Carlos Ramírez Marín estaba arrastrando al PRI al despeñadero. Lo dije al abismo que iba a jalar, porque su presencia como candidato la condicionó incluso a la decisión de aspirantes en el interior del estado. Entonces, pues aspirantes que no tuvieron el respaldo de otros priistas, que no les llegaron recursos porque se concentraban en las aspiraciones o en el bolsillo de Jorge Carlos Ramírez, etcétera, etcétera, pues también contribuyeron, uno, al descenso del potencial electoral del PRI, y por ende, pues beneficia a los otros participantes, ¿no? Cuando tienes en 5 distritos federales, que uno estaba en manos del PAN y hoy están 3, tú dices, gran triunfo del PAN. Entonces, Morena también puede decir, bueno, yo tenía 1, ahora tengo 2, gran triunfo de Morena. Entonces, resulta que 4 eran del PRI, 1 era del PAN y ahora ninguno tiene el PRI. ¿Qué pasa para haberse dado este resultado electoral? Que el PRI se desfonda. Y el PRI se desfonda porque las decisiones que tomó para efectos electorales, que como yo siempre dije, viene con problemas y se los agravas por malas decisiones, por secuestro del partido de un candidato que dice tener posibilidades electorales y no las tiene, pues va a terminar de hundir al PRI. Y finalmente ahí están los resultados. No lo dije por dolor de hígado, lo dije porque los datos que obraban en mi poder en ese momento hacia ahí apuntaban. Datos más análisis o ponderación sin apasionamientos extraordinarios, pues da un pronóstico bastante certero de lo que puede pasar. En Mérida particularmente pasó lo que dijimos. Oigan, tienen bolita de cristal, se sienten muy fregones. No, nada más que con los datos hablamos en consecuencia. No así otros participantes, tanto del análisis como del protagonismo político. Bueno, yo decía que Jorge Carlos Ramírez Marín apuntaba para ser tercer lugar. Yo no estaba expresando mi deseo, aunque coincidía con mi deseo. Hay que señalarlo, ¿eh? Yo soy muy claro, Gerardo, en decir, cuando digo, dicen que me cae mal fulano y tal, tienen razón, pero no digo lo que digo porque me cae mal. No, a ver. Sino porque me cae mal, punto. No, lo digo porque así lo creo, independientemente que me caiga mal o bien. Yo dije que Jorge Carlos apuntaba a ser tercer lugar en Mérida. Y las cifras dicen que estaba yo cerca de eso. Incluso cuando yo vi que los datos variaban, lo dije públicamente en este programa contigo, Gerardo, dije, tiene la oportunidad Jorge Carlos de terminar en segundo lugar porque hay un descenso de Morena. Sí lo dije. Que se le atribuye a nacionalmente un descenso de la popularidad de Andrés Manuel por 3 razones fundamentales, dije yo. Manejo de la pandemia, situación económica y la tragedia de la línea 12 del metro. Pues de alguna manera esos elementos que pesaron a nivel país, pesaron en Mérida. Y Jorge Carlos brincó de ser tercer lugar a ser segundo en una pelea por el tercero, o sea, o por el segundo, como desde donde lo quieras ver, y a una distancia significativa del primer lugar. Hombre, Jorge Carlos no dejó de
hacer lo que hizo incluso después de los votos emitidos. Hombre, para pintar lo que estaba haciendo Jorge Carlos, basta ver la imagen de cuando las casillas cierran. Él anuncia su triunfo, ¿no? Entonces, yo cuando hablo de analistas y hablo de actores, ahí se juntan los dos. Se junta Segmento Research, supuestamente en una encuesta de salida, diciendo que ganó Jorge Carlos, y Jorge Carlos reclamando su victoria. Y entonces, esto pasó durante la campaña. Cuando pasaba en la campaña, yo decía que, bueno, Segmento Research manejaba como posible aspirante al triunfo a Jorge Carlos, incluso lo ponía arriba de Renan, 2-3 puntos porcentuales. Yo decía que era una encuesta con finalidad financiera, que ellos estaban tratando de vender, que estaban en la competencia electoral para decirle a sus sponsors, a sus financiadores, a sus financieros, a sus apoyadores económicos, que todavía podían ser un buen negocio, porque era muy mal mensaje decirle a los patrocinadores, pues vamos en tercer lugar. Entonces, en lugar de reconocer la realidad, porque seguramente tenían las mismas cifras que nosotros en encuestas, pues le decían un, le inventaban una, ¿no? Y ahí, así se comportó. ¿Qué paga, manda? Así se comportó Jorge Carlos toda la campaña, mintiéndole. O sea, yo digo que es un apantallador, siempre he pensado eso. Piensan que por haber llegado a presidente nacional del Congreso, pues tiene que ser muy bueno, muy decente y muy capaz, ¿no? Eso obedece a otras razones. Pero bueno, el caso es que siempre se comportó así durante la campaña. Le mintió hasta a sus compañeros candidatos, diciéndole que iban. Todos traían esa dinámica, la sostienen aún después de emitido el voto. Y entonces ya después, al día siguiente, que es inevitable seguirlo sosteniendo, o sea, imposible seguirlo sosteniendo, ahora dice que no regatea los resultados, ¿no? O sea, a ver, perdió por más de 20 puntos porcentuales. Esto es histórico en Mérida. O sea, si antes comparábamos cifras electorales, hoy cuando las cifras electorales disminuyen porque la participación en Mérida fue menor, resulta que la brecha entre el ganador y el segundo lugar se amplió. O sea, Renan le gana a Jorge Carlos Ramírez Marín por más porcentaje que el que Renan le ganó a Víctor Caballero. Oye, me acuerdo. Oye, Luis, disculpa que te interrumpa, pero me acuerdo de algo que tú decías también. A ver, señores, ¿cuándo Jorge Carlos ha ganado en Mérida? Así es. Si hasta todavía como senador perdió en Mérida. Así ¿sí? es. Entonces, así es. No había ganado. Él gana el Senado porque logra los votos en el interior del estado que Mérida le niega. Mérida lo rechaza como candidato a senador. Él pierde en Mérida, pero esos pues son las cifras que la gente no domina y que obviamente él oculta, por lo menos no quiere que se sepan. Pero esto se sabía. Cuando fue candidato a diputado en el 91, perdió. Cuando fue candidato a senador en Mérida, perdió hace 2 años y medio. Entonces, a ver, nada más que ahora perdió por más, De lo que perdió hace 2 años. Él pierde por más ahorita. Entonces, de alguna manera, mi explicación de que Jorge Carlos Ramírez Marín había secuestrado al PRI y que iba a hacer que el PRI perdiera peor que las elecciones anteriores. Pues ahí están los resultados. Si coinciden en mi juicio o no, pero los hechos son esos. Él fue candidato, perdió por más porcentaje que el que perdió Víctor Caballero hace unos años contra Renan Barrera, con todo y los argumentos de carga de negatividad que intentaron usar la cultura antirreeleccionista de este pueblo mexicano, porque nos labraron con cincel en la memoria de que el sufragio efectivo no reelección, con todo y que quiso usar algunas decisiones que se tomaron en el ámbito gubernamental estatal, que fueron polémicas, como fueron los maceteros o la ciclovía en tiempo de campaña, con todo y que quisieron usar, resulta que la resultante es que perdieron peor que los que perdieron anteriormente a él.
Pero Luis, disculpa. Su debacle arrastró a todo el PRI. Eso te voy a decir. No solamente lograste, y es tu éxito, hay que reconocérselo, lograr perder Mérida, lograr perder las diputaciones, sino arrastrar a todo el priismo yucateco. Quieras o no, de acá pasó, porque pusiste a tus achichincles en todos los municipios, que los mismos priistas decían, oye, si ya trabajamos con la estructura 2 años, ¿por qué tengo que cambiar de candidato? Si son los ganadores, si son los líderes, ¿por qué tengo? Son órdenes y punto. Y ves a los operadores del PRI cambiando. Él se encargó de poner a quienes él quería en todos lados. Por eso la incidencia de su candidatura en la debacle estatal del PRI. Porque él no solo incidió, él incide como candidato en la votación de Mérida, que es peor que las anteriores. Pero incide porque mueve las fichas, genera ausencias, genera molestias dentro del priismo y genera abandonos del trabajo político a hacer de cara al proceso electoral que acaba de terminar, ¿no? O bueno, que todavía tiene algunas acciones como el cómputo, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo el proceso de conquista de votantes, pues no lo pudo hacer el PRI porque Jorge Carlos lo secuestró y lo secuestró para terminarlo de hundir. Entonces, bueno, lo advertimos en su momento. En su momento, pues, había gente que podía legítimamente creer que no tenía sustento lo que yo decía, porque lo que pasa es que yo quería que perdiera. Bueno, aquí están los resultados. Ya no es lo que yo dije que iba a suceder, sino lo que ya sucedió. Y lo que sucedió es que Renán Barrera ganó ampliamente, como habíamos dicho que parecía que pasaba, si se materializaba en las urnas, lo que decía la preferencia electoral, porque la preferencia electoral no es legal para contarse. O sea, no se puede contabilizar como votos, sino hasta el día de las elecciones. Ganó por amplio margen, ganó por un amplio margen mayor que con el que se había ganado en Mérida a otros candidatos, específicamente superó la derrota de Jorge Carlos Ramírez en porcentaje, la derrota de Víctor Caballero de hace unos años. Entonces, bueno, resulta que él fue factor, no de superación de los problemas del PRI en Yucatán, sino fue el factor principalísimo del agravamiento de los problemas del PRI en Yucatán. Así lo anunciamos, no por deseo, sino era lo que visualizábamos. Hoy los hechos nos dan la razón, creo yo. Hay algunos que dirán, pues sí sucedió eso, pero tampoco tiene razón. Pero lo que sí es también, claramente, es que se comportó toda la campaña mintiéndole a sus electores. Y así terminó, incluso después de que la votación había sido emitida. Mintiéndole a los electores, tratando de manipular la opinión pública, diciendo que había ganado. Entonces, sabría, si él dice que pues no sabemos cómo se llegaron a esas cifras, a mí me gustaría saber cómo logró tantos miles de votos, y si en estos no influyó el que les haya mentido diciéndoles que iba a ganar. Si les hubiera dicho que iba en tercer lugar, ¿cuántos miles de votantes priistas de repente pues no lo seguían? Si no hubiera pagado tantos operadores, lo hubieran seguido. Entonces, si haciendo todo eso, aún así perdió, como nunca un candidato del PRI había perdido en Mérida, pues hombre, yo creo que sobran las explicaciones, está muy claro. Don Luis Correa, gracias. Y esta historia va a continuar. Hasta la próxima. Así es, hasta la próxima. No me digas. Café con sabor amargo.